Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros temas. Contáctanos y solicítalo gratuitamente. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras. Aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. Cada vez que ande por un valle de oscuridad y muerte, cada vez que intenten alejarme del papel que debo hacer, cada vez que vea como que todas las puertas se cerrarán, cada vez que por hablar de ti me causan mal y humillación, no temeré, pues tú me has prometido estar aquí. Nada podrá apartarme de servirte solo a ti. Que una enfermedad invada sin golpear tu puerta, cada vez que las preocupaciones hagan tambalear tu fe, cada vez que la necesidad te haga dudar de sus promesas, haciendo a Dios culpable del dolor porque no entiende su amor. Él te dará respuestas y las fuerzas para avanzar. Nada podrá evitar que cumpla en ti su voluntad. Porque Dios cumplirá sus propósitos en ti. Porque Dios velará por ti. Porque Dios ve por sobre todo lo que tú no puedes ver. Dios tiene el poder para sanar tu corazón y darte paz. Cree en Él y llenará tu vida entera de felicidad. Les saludamos con aprecio, queridos amigos, desde Tiempo de Paz, un programa cuya serie es ahora Soluciones
divinas a las crisis humanas. Hoy hablaremos de crisis de relaciones. El título del tema de hoy es rupturas. ¿Ha experimentado usted una ruptura relacional? ¿Se ha confrontado con las situaciones de encontrarse en un problema con un amigo, con la esposa, con los compañeros de trabajo? Es algo que está asociado a la vida cotidiana, pero es algo que llama la atención del Señor Jesús, al grado que Él quiere irrumpir en nuestra vida trayendo la solución divina. Hoy vamos a concentrarnos en el Evangelio amado, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Pero antes de abrir la Biblia, te invito a orar. Dios nuestro, ayúdanos para comprender el misterio de tu palabra y de tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Al comenzar la lectura, tenemos que destacar algo singular. En el Evangelio de Juan se presentan distintos elementos simbólicos que estarán presentes en relatos cotidianos. Es decir, el agua, la luz, la noche, el pan, el vino, la sangre, son elementos de nuestra vida, pero en el Evangelio cobrarán un profundo significado que tiene que ver con nuestra salvación y nuestro destino eterno. Hoy hablaremos del agua. El agua presente en un relato singular. Destacaremos, sin embargo, que el agua es un elemento común en una serie de relatos del Evangelio de Juan. Capítulo 1, él estaba allí relatando la situación en que Juan el Bautista bautiza junto al Jordán. Capítulo 2, transforma el agua en vino. A Nicodemo le dice el que no naciera del agua y del espíritu. Y ahora, en el capítulo 4, Jesús aparecerá junto a un pozo ofreciendo el agua viva. Abriremos la palabra de Dios en el relato inspirado del Evangelio de Juan en el capítulo 4. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. En lo posible, Jesús siempre evitó las confrontaciones innecesarias. Ellas estorbarían su obra y él tenía un tiempo para cada evento dentro de su cronograma de salvación. La Biblia destaca, tenía que pasar por Samaria. Los eruditos destacan que este tenía que pasar no está asociado a un tema geográfico. Es cierto, Jesús regresaba desde Jerusalén, pero su paso por Samaria no implicaba la ruta que él escogió. Él escogió la ruta de Sicar, una ciudad pequeña que estaba cerca, pero que implicaba un desvío de su camino, por lo que se concluye que ese le era necesario está más bien asociado a la entrevista que él tendrá en aquella ocasión. Siguiendo con el relato, la Biblia describe, estaba allí el pozo de Jacob. Llegó a una ciudad, dice el versículo 5, llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Se sentó junto al pozo, relata el versículo 6. Era como la hora sexta. La hora se contaba desde la salida del sol, de manera que la hora sexta equivale a nuestro mediodía. ¿Podrá usted imaginarse la sensación térmica que estaba experimentando el grupo? Jesús y sus discípulos venían de una larga caminata. El lugar era desierto, por lo tanto, había un calor insoportable. El mediodía hacía muy difícil que Jesús pudiera saciar su sed. Estaba allí el pozo, pero no había, de acuerdo al relato, con qué sacarla. ¿Quién vendría a esa hora? Las mujeres del pueblo, encargadas de los quehaceres domésticos, acudían temprano, quizá antes de la salida del sol o en la mañana, pero no al mediodía.
vendrían quizá también al ponerse el sol en la tarde para abastecerse del agua que habían consumido. Pero, ¿quién vendría al mediodía? El sonido del pozo hacía que la sed de Jesús se intensificara. Los discípulos habían ido a la ciudad de Sicar a buscar algo de comer, seguramente para comprar, porque los prejuicios entre un pueblo y otro impedían que entraran en una relación más profunda, pero sí podían hacer negocios. Entonces ellos podían ir y comprar alimento. Jesús quedó allí solo. Fue entonces cuando, el relato destaca, apareció en escena una mujer. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? El relato explica, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Había una historia de animosidad entre aquellos pueblos que, siendo vecinos, tenían una cantidad de elementos de disonancia y de falta de armonía, porque los judíos habían impedido a los samaritanos participar en la construcción o la reconstrucción de su templo. Por lo tanto, se interponían entre ellos historias de animosidad, de rencores, de frustraciones. Se sentían, con justicia, los samaritanos, discriminados por el trato descortés de los judíos, que se atribuían a sí mismos la condición de ser el pueblo elegido de Dios por encima de ellos. Eso explica por qué la mujer se resistiera a entrar en un diálogo directo con Jesús y le interpelara, ¿cómo tú, si eres judío, me hablas a mí? Además de eso, la diferencia de un hombre hacia una mujer en su trato. No era común este tipo de situaciones. Jesús respondió, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Llama la atención que el Señor Jesús aludiera de esta manera a una oferta que él propuso a la mujer. Es decir, queda en evidencia que el Señor solamente pidió el favor para establecer un diálogo. Y es así. La Biblia revela que el Señor tenía distintas estrategias para aproximarse al ser humano. Nos damos cuenta que Él voluntariamente había desviado su camino para encontrarse con aquella mujer con la cual Él quería poder establecer un diálogo que abriera el camino para que ella resolviera el problema de su vida. ¿Qué problema podía tener ella? ¿Qué dificultad podía tener? Si somos observadores, nos daremos cuenta que tenía problemas de carácter social. ¿Por qué venía evitando a la gente al mediodía? Seguramente nos daremos cuenta al seguir el relato, pero queda en evidencia que ella evitaba salir con las mujeres en la caravana que se establecía matinalmente para ir al pozo o en la tarde. Ella prefería ir sola. Muchas veces escogemos la soledad. Tenemos crisis, conflictos que nos hacen sentir sospechas de todas las personas. No nos gusta escuchar sus comentarios, sus opiniones. No nos gusta compartir nuestro punto de vista y escuchar el del otro. El diálogo se hace infructuoso. A veces nos sentimos criticados. Evitamos entonces el contacto personal. Podría ser que solamente nos atengamos a saludar desde lejos, pero el corazón está dolido y está herido. Jesús llegaría a esa mujer solamente humillándose, pidiéndole un favor. Dame de beber. Y cuando ella reaccionó, entonces ahora
Jesús pasa a ofrecer el agua viva. La ofreció de tal manera que despertó en ella el anhelo de poseerla. Le dijo, mira, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer cuestionó su capacidad para proporcionar el vital elemento. Confundida, no comprendía que Jesús se refería a algo que resolvería su crisis social. Entonces argumentó, Señor, el pozo es hondo, no tienes con qué sacarla, ¿de dónde tienes tú el agua viva? Siguió además diciendo, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que hizo este pozo del cual bebió él, sus ganados, sus hijos? Argumentaba de ese modo su filiación con Jacob, dando a entender que su pueblo era descendiente de la promesa que había hecho Dios a Abraham. Jesús no entró en ese tipo de polémica. Jesús evitaba la confrontación. Cuando quería afirmar algo y era rebatido, Jesús se mantenía en la afirmativa. Así lo hizo con Nicodemo. Insistió, el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y a la mujer le dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiera del agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Llama la atención la forma del Señor de ofrecer el agua viva. Él ofrecía sus dones de tal manera que los hacía importantes. Hacía también parecer a toda persona como digna de la vida eterna. A esta mujer, despreciada por la sociedad, en un extremo de la sociedad, Jesús le ofrece la salvación. El Evangelio es consecuente con su postura. En el relato anterior, ofrece la salvación a un príncipe, a un hombre llamado Nicodemo, de posición social, de prestigio, que vive en la ciudad de paz. Aquí le ofrece la salvación a una mujer de una ciudad proscrita. Sicar llevaba por apodo, o traducido, es la ciudad de la borrachera, un lugar de mala reputación. Le ofrece el agua de vida a una mujer que está en una condición de segregación social. Sin embargo, el Evangelio transmite un mensaje a lo largo de toda su trayectoria. Jesús es el Salvador de todos los hombres. Dijo a la mujer, ve y llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Jesús ahora afirmó, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer se dio cuenta que estaba hablando con alguien especial. Su corazón se estremeció. ¿No sería este el profeta anunciado por Moisés? ¿No sería este el Mesías prometido? Le dijo a Jesús, Señor, sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos enseñará todas las cosas. Y curiosamente, Jesús le afirma directamente, yo soy el que habla contigo. La mujer partió corriendo hacia la ciudad. Le dijo a sus vecinos, vengan, vino un hombre que me dijo todo lo que había hecho. ¿No será este el Cristo? Y la gente le creyó. La siguió. Y maravilla de las maravillas, la mujer samaritana se transformó en una de las mejores misioneras que la Biblia da cuenta. Trajo a toda la ciudad a escuchar el mensaje de Cristo. El Evangelio recalca nuevamente el milagro. Solo la palabra. No hubo un toque. Solo la palabra engendró vida en aquella mujer. También lo hizo en sus contemporáneos, en sus conciudadanos. El relato concluye diciendo que Jesús se quedó en la aldea por más de 2 días. Y el versículo 41 dice, muchos creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído
y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Querido amigo, apreciada amiga, ¿no es posible acaso resolver nuestras situaciones buscando primero a Cristo en nuestro corazón? ¿Será posible que las crisis se resuelvan una vez que nosotros dejemos entrar al Señor Jesús en nuestra vida? Él reinsertó a la mujer en la comunidad, resolvió su situación. De allí en adelante, su corazón sería una fuente que entregaba vida eterna a los que la escuchaban. Ya no rehuía a la gente, se juntaba con ella. Era genuinamente una discípula del reino de los cielos. Que Dios pueda hacer este milagro en ti y en mí. Te invito a orar. Señor Jesús, tú que ofreciste el agua viva a esta mujer en una situación de carencia social y de conflictos, entréganos tu presencia para que podamos ser también agentes de reconciliación y de paz con aquellos con los cuales hemos tenido diferencias. Bendícenos con tu Espíritu Santo y danos el agua viva de tu presencia en nuestro corazón. Oramos en el nombre amado de Jesús. Amén. Que la paz de Dios esté contigo. Ven a adorar con alegría en tu ser, canta al Señor, dale la gloria. Ven a adorar con alegría en tu ser, por siempre y más, dale la gloria y ven a adorar. En la vida, en la alabanza, aquí Él está. Él nos dará su amor y paz eterna. Tu voz levanta y alaba a Dios. Todos deben de saber que Jesucristo es Rey. Ven a adorar con alegría en tu ser. Canta al Señor, dale la gloria. Siempre y más, dale la gloria y ven a adorar. Al Espíritu debes dejar entrar en tu corazón. Solo así tú podrás a Dios adorar en espíritu y en verdad. Tu voz levanta y alaba a Dios. Todos deben de saber que Jesucristo es Rey. Ven a adorar con alegría en tu ser. Canta al Señor, dale la gloria. Ven a adorar con alegría en tu ser. Por siempre y más, dale la gloria. La reflexión de hoy haya sido útil para tu corazón y para tu vida personal. Estamos en tiempos difíciles y finales de la humanidad según las profecías bíblicas. Es por eso que te invito a comunicarte con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Así podrás solicitar de manera gratuita el curso Apocalipsis. En él encontrarás muchas de las respuestas que Dios ha preparado para que conozcamos los últimos eventos de los últimos días de una manera
clara y precisa. Continúa en la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.